en la Ribeira Sacra. Él es Diego Pons, un uruguayo. Los representantes del consorcio Carlos Ernesto y a xerente Alexandra Seara incidieron en la importancia de imaxe das TIC para divulgar los recursos turísticos do destino Ribeira Sacra. Por ello escogieron el trabajo del conocido blogueiro de origen uruguaya Diego Pons, que estuvo presente en la presentación de Ribeira Sacra en Fitur. No sé un momento, no mes de octubre, dende este medio acompañaremos al creador de Viajando con Diego durante un anaco de su intensa viaje por la nuestra zona. Esta es una pincelada de aquella ruta que ahora se difunde en la red. Vamos a dar un paseo por la Ribeira Sacra, bicicleta y actividades. Nos encontramos en Chantada, en la iglesia de Nuestra Señora de Pesqueiras, antiguo monasterio de monjas benedictinas. O blogueiro completó a sus impresiones sobre a Ribeira Sacra en su intervención en la Feira Internacional de Turismo de Madrid. Llevo 4 años haciendo vídeos, trabajando para YouTube, paseando por el mundo y compartiendo en Facebook, Twitter y los vídeos en YouTube. Hicimos hace 2 meses este vídeo para Ribeira Sacra. Solo tengo que agradecer a la gente cómo se portaron conmigo. Bien es conocido de todo el mundo que los gallegos te invitan muy bien, muy rico. Se descansa muy bien, se pasea muy lindo. Y quiero decir una cosita. Llevo 30 años viviendo en España y todavía no había estado en los cañones del SIL. Me imagino que vosotros, como gallegos, la mayoría lo conocéis. Para la gente que no lo conoce, os lo recomiendo porque nos hicieron una entrevista y yo dije que me había sentido como en Escocia o como en Dinamarca o no sé, una cosa espectacular, de verdad. Creo que es una de las cosas que deberían haber todos los que no han visto la Ribeira Sacra, aparte de lo del vino y el buen comer y el buen rollo que tienen los gallegos en general. O contido dunha viaxe cargada de sensacións e de aventuras e turismo activo na Ribeira Sacra está en Facebook, Twitter e YouTube. Tamén se editou un libro que achega a este territorio de infindas posibilidades. Bueno, estamos en Belesar, al borde del Miño, e vamos a hacer un paseo en Zodiac. Castañas que se llaman soutos y podemos presumir casi de tener las mejores castañas del mundo. Nos vamos a ver una catarata que hay arriba. Vamos a probar vinos.